Nos encontramos en el Mundial de Monociclos aquí en Grenoble, Francia. Aquí está mi amigo Chris. Y nosotros vamos a participar en la carrera, en la competencia de los 10K, 10 kilómetros en monociclo. Vamos a competir en la categoría estándar. ¿Qué significa esto? Que el monociclo tiene que ser un aro 24, como el que aquí claramente pone Chris. Bonito, un monociclo aro 24. Y este monociclo tiene que caber en este dispositivo de madera. Vamos a ver si cabe. Tiene que entrar y salir. Tiene que entrar y salir sin problema. Eso significa que el ancho del neumático en total no supere los 618 milímetros. Y además de eso, el largo de bielas debe ser de 125 milímetros. No puede ser más corto que 125 milímetros. Porque la idea es que todos compitan a la par, con los mismos, digamos, requerimientos para esta carrera en categoría estándar. Aquí están examinando los monociclos de los competidores en este momento. Tienen que pasar esta prueba, ahí está la fila, que vean la cantidad de participantes, de monociclistas para los 10K. ¡Wow! ¡Increíble! Increíble, sí. Estamos en la carrera de los 10K, ahora se viene la categoría estándar, aro 24, en la que estoy yo. Me toca en el segundo grupo, ahí estuve conociendo a los chicos en el primer grupo. Son unas bestias estos weones, son muy rápidos. Así que vamos a ponerle todo el empeño, vamos que se puede. 3, 2, 1, go! Bueno gente, los 10K terminaron, lo pasé súper bien, estuvo súper peleada la carrera, terminé tercero de mi grupo y bueno, lo pasamos genial, fue una experiencia hermosa con las montañas, el río también, precioso la pista de los 10K. Así que eso, arriba el monociclo, aguante la rueda y ahora seguimos disfrutando del Unicorn.